Me llamo Virginia. Sí, mi papá fue mi instructor. Tuve una profundidad y eso me daba mucho miedo. No sé, pensaba que me iban a comer. Me llamo Amirani Domínguez. Tengo 18 años. Pues a mí me contaban que era una experiencia súper maravillosa y en ese aspecto lo sentí. Sí. Porque pues mi tío trabajaba en eso y bueno, trabaja de hecho. Y pues me empezó a decir, no, es que es un animal muy hermoso y que no sé qué. Y como a mí me gustan los animales, quería conocerlo. Y pues me dijo, pues un día que yo tenga chance te voy a llevar. Y pues fue un día así, inesperado, que mi mamá me dijo, pues vamos a ver el tiburón ballena. Y yo, ¿en serio? Y ya yo le dije, sí. Y me dijo, pues vamos. Y ya fue que fuimos y cuando estábamos yendo, pues estuvo muy padre, porque en el recorrido pues pudimos observar varias cosas. Por decir, ese día observamos tortugas, delfines, o sea, fue muy bonito, sinceramente. Mi nombre es Jesús Eduardo Ragazo Sarmiento. La primera vez que lo vi fue hace poco que fueron una de las expediciones del tiburón ballena. Fue la primera vez que lo vi y hasta ahorita ha sido la única. La verdad fue una muy buena experiencia, aunque la verdad el viaje sí estuvo muy lejos y sí mareó. Sí, porque me habían dicho de que el tiburón medía más o menos como 20 metros de largo y pues me quedé con la duda de qué sería estar al lado de él. Y como supe que era inofensivo y era un tiburón, y a mí me gustan los tiburones, pues entonces quería conocerlos. Sí, pero me daba miedo también a la vez, porque pues como está muy grande, tenía miedo de que me vaya a hacer algo, aunque ya sabía que era inofensivo, pero el miedo. Flora Elizabeth, convivir y estar tan cerca de un animal tan grande y bonito y yo sé, porque a mí me gustan mucho los animalitos así, pues quería ver qué se sentía verlo tan cerca, algo tan grande nadando debajo de mí. La verdad, sí fue muy emocionante, fue muy lindo, porque como ya le había dicho, me gustan mucho y la verdad sí me divertí mucho. Entonces ya comienzan a tener la clasificación, se va acercando más a un tiburón, ¿no? Ya tiene forma de tiburón, eso es lo que dice la palabra, el aquimorfo. El orden, ahí se nos va a poner bien difícil, por esto lo que come, significa hocico corto y boca pequeña. ¿Y cómo tiene el tiburón ballena el hocico? Chatito, ¿no? No tiene un hocico así como puntiagudo. Terminamos en la familia Rinconotide, que solamente tiene una especie, y es. Ustedes conocen el resto de los peces cartilaginosos. Me imagino que todo el mundo ha visto, obviamente, tiburones, rayas. Si el tiburón ballena vive en aguas costeras, en estas zonas viene a alimentarse, puede sumergirse hasta 2000 metros, según algunos, algunos autores, algunos investigadores. Y junto con el tiburón ballena pertenece al 5% de los tiburones que podríamos decir que son realmente oceánicos. El tiburón ballena es migratorio, es decir, no todo el tiempo está en el mismo lugar. Viene aquí, come y se va a otros sitios. ¿De acuerdo? Muchos otros tiburones hacen lo mismo, llegan a un sitio, cumplen una parte de su ciclo de vida y se desplazan a otro sitio para hacer otra parte de su ciclo de vida. Y bueno, en total hay 30 familias de tiburones que agrupan poquito más de 350 especies de tiburones en el mundo. Ay, que es una experiencia muy bonita, que si tienen la oportunidad de ir, que no la desperdicien, porque es única en la vida. Vi peces bajo de él, que es un animal único en especie, y nadar al lado de él es un placer.
Pues me sentí emocionada, porque pues miedo, muchos sienten miedo, pero sinceramente a mí me gusta ese tipo de cosas y me sentí muy emocionada, sentí unas cositas en el estómago, porque pues también ese primer día que fui, también pude observar mantarrayas y se veían hermosas porque pasaban debajo de ti nadando y fue muy, una experiencia muy bonita. De hecho, me gusta mucho el mar, pero no me gusta también nadar demasiado porque me dan miedo las especies, algunas, no sé, que me vaya a salir un tiburón o algo, me da miedo. Pues la primera vez que me tiré al mar, no lo pude ver porque cuando me tiré ya se había sumergido. Entonces pues me volví a meter al bote y fuimos a buscarlo. La segunda vez que lo vi, también me metí y no estaba, ya se había alejado. Ya para la tercera vez que me metí, estaba justo debajo de mí. Estaba justo debajo de mí y pues me asombré porque vi todo de cerca, así, no sé, estuvo muy bueno. Supongo que también debieron de decir de que no nos acerquemos tanto al tiburón, porque sí, algunos amigos como que querían tocarlo y estaban muy cerca. Se encuentra el de la IUCN, como pueden ver ahí, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta institución, de acuerdo a toda la información que se tiene del tiburón ballena, las investigaciones que se han hecho y el conocimiento que ha aportado cada investigador de la especie, ha determinado que el tiburón ballena se encuentra como vulnerable. Entonces, a nivel internacional, nuestro tiburón ballena está vulnerable, ¿ok? También se encuentra otro a nivel internacional que es el CITES. El CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Este sistema se encarga de determinar qué tan amenazada está la especie de acuerdo a su aprovechamiento. Bueno, nosotros aquí hacemos un tipo de aprovechamiento. ¿Qué aprovechamiento hacemos? El no extractivo. El no extractivo. ¿Quién me dijo eso? El no extractivo. Exactamente. Es un aprovechamiento no extractivo porque hacemos qué. Observación, que es turismo, ¿no? Pues, solo que no lo toquen. Que no se acerquen demasiado a él, que mantengan su distancia. Porque a veces al tocarlo lo alteran y pues pueden provocar un accidente. Es que no conozco las reglas. Solo me dijeron que no me acerque a él tanto y que no lo toque, que mantenga mi distancia. Que no use bloqueador antes de meterme al agua. Si lo voy a usar, que lo use antes de zarpar. Y que no de comer. Pues sí podía nadar a un costado del tiburón ballena, pero no tocarlo. Tenía que llevar mi chaleco. Lo vi enorme, enorme. Me encantó verlo porque pues era lento, se veía muy inocente. Y pensar que tanta gente trata de dañarlo cuando en realidad no le hace daño a la gente porque es un animal muy hermoso. Sí, es muy tranquilo y es bonito. Me dijeron que no debo de estar a tantos metros de él para no tocarlo, porque no sé cómo decirlo, no es bueno tocarlo. Aparte de esa, no tirar basura, porque si no, como ellos suelen absorber el plancton que hay allá, pues se les puede meter una basurita y es malo para ellos. Sí, de que siempre teníamos que tener el chaleco, de que no podíamos tocar al tiburón, de que no tiráramos basura y solo se recuerda. El capitán de la lancha nos dijo que no lo debíamos de tocar porque si lo tocábamos él se podría asustar y lastimarnos de un aletazo y nosotros saldríamos heridos, no él. O sin otro que también si teníamos algo que lo pudiera cortar,
lo pudiéramos lastimar. Pues que no hayan tantas lanchas cerca, porque ocupa mucho espacio. Sí, y cuando aquí estamos avanzando y algunas se asoman y las pueden chocar. El estado de conservación de una especie sería el conocer cuántos hay de esa especie, por ejemplo el tiburón ballena, en dónde se encuentra, por ejemplo, lo que comentaba Carlos, ¿no? Las poblaciones que teníamos. Entonces, ¿en dónde se encuentra? ¿Qué tan amplio se distribuye, se le llama esto? Y lo podemos encontrar en todos los mares de México o solo existe en un lugar. ¿Verdad? También es saber qué tantas amenazas tiene, qué tan afectado está su hábitat por esas amenazas. Entonces, todo eso en conjunto suma lo que es el estado de conservación. Yo diría que cancelen totalmente los tours al tiburón ballena, porque no es justo que lo dejen, que no lo dejen vivir, porque así mostrándolo al mundo de esa forma, como que no lo dejan en paz, y él es un animal que debe estar tranquilo por todo el mar. Sí, antes, la primera vez que yo fui fue en Holbosch, porque yo soy de Holbosch teóricamente, allá no eran tantos tours, era menos gente. Pero también tuve algunas observaciones, que algunas de los animales ellos tenían algunas lastimadas, por decir que si la aleta cortada, no tenían un pedazo de su piel. Y eso también como que me causó un poco de tristeza. La propela de las lanchas. Las propelas de las lanchas lastiman mucho, bueno, no solo al tiburón ballena, a varios animales. O también personas que van a pescar. Pues una otra regla, pues aparte de cuidarlo, pues digo que hay que tener más precaución, porque hay veces que los mismos dueños del bote ven que ellos lo están muy cerca y no hacen nada, a veces. Yo digo que deben de tener un poco más de responsabilidad para que cuando ellos vean que se están acercando demasiado al tiburón, pues los alejen un poquito, tantito. Veo que cuando van al tiburón ballena son demasiadas lanchas. Yo digo que por lo menos que vayan, no sé, una lancha por cada tiempo o se dispersen más, porque hay veces que por un tiburón hay como 10 lanchas alrededor de él, y eso aparte de que lo espantan, puede ser que a la hora de que esté nadando lo lastimen con la parte de abajo. De que no se acerquen tanto las lanchas al tiburón, porque si estamos muy cerca, hasta a mí me daba miedo de que tal vez el tiburón pase debajo y le den un propelazo y le corten, lo lastimen. Lo explotan mucho porque hay muchas lanchas, y hay algunas ocasiones cuando fui pasamos a chocar a una, porque pues la estaban siguiendo y creo que se enojó y se fue. Sí. Que solo hay una lancha por tiburón o algo así. Deberían de hacer pocos viajes en un día, es que hacen muchos, entonces va mucha gente. Sí, me hace que es muy peligroso, tanto para una persona, o sea, para las personas como para el tiburón. Sí. Que ya no hayan tantas excursiones en un día, pues que haya más vigilancia. Que tengan un control, porque es muy... Bueno, la NOM 059 es la norma que en México regula o define qué especies se encuentran en riesgo. ¿Ah? Ya no es internacional, es ya nacional. ¿Ajá? ¿Alguien sabe cómo tienen categorizado tiburón ballena en la NOM 059? La NOM 059 establece cuatro categorías, que es probablemente extinta en el medio silvestre, clasifica a otras en peligro de extinción, yo tenía en mente pensado que pongan a alguien que esté checando las lanchas, o sea que tal día a tal hora salen tantas lanchas,
para que no esté tampoco tan sofocado, porque ese animal se estresa al ver tanta gente. Estaba muy cerca de mí, yo si quería lo podía tocar, pero yo por no hacerle daño al tiburón no lo hice. De que a mí no me gustaría de que me hagan daño, y siento que ellos sienten igual, piensan igual, aunque ellos no puedan hablar o comunicarse con nosotros. Pues que deberían de venir, aunque sea para conocerlo o estudiarlos un poco, ¿no? Para el día que lleguen a venir, ya saben bien. Pues, la verdad me encantaría que la vivieran, porque sí, es algo muy, muy lindo, una experiencia muy fantástica y emocionante.